amigos, gracias por el placer de su sintonía. Venimos aquí para conversar sobre la difícil situación por la que atraviesa la hermana nación de Haití ante el asesinato a tiro por parte de un comando armado de su presidente, y ya se confirma la muerte también de la primera dama. Es lamentable que el presidente Jovenel Moïse, quien llegó al poder en marzo del 2016, y que ya tras 5 años ejerciendo el poder en Haití, se le venía una situación debido a que se estaba cuestionando la legitimidad de su gobierno, debido a que ya había vencido su periodo. La oposición haitiana fue cruel al atacarle, al mantenerle en un estado de zozobra. El Haití del que estamos hablando se convirtió en un estado fallido, donde los ciudadanos de cualquier nación que visitaban allí eran secuestrados, y si no pagaban el dinero del secuestro, el gobierno no tenía nada que hacer para liberarlo. Bueno, esta es una situación difícil que ahora hay que ver las repercusiones de la misma, porque hasta el momento no se ha hablado de golpe de Estado. Se ha hablado de un asesinato por parte de un comando armado, pero ¿para qué se hizo el asesinato? ¿Quién ordenó el asesinato? ¿Cuáles grupos de poderes del poder permitieron esto? Y entonces, bajo esas cuestionantes, tenemos que decir que es una situación que va a afectar a la República Dominicana, porque ya, pese a que ya el gobierno está reunido y ha mandado a cerrar la frontera, ahí queda una situación de qué va a pasar con ese país, hasta dónde las convulsiones que se van a dar allí van a afectar el desarrollo del comercio y de todo ese movimiento que se da en la frontera, como la inmigración de ciudadanos haitianos se va a controlar, qué medidas se va a buscar para controlar y todo eso. Pero lo lamentable es algo que teníamos mucho que no veíamos: el magnicidio de un presidente, un hombre joven, un hombre que tenía muchos años por recorrer y por aportarle a su país. De hecho, había sido un presidente bueno, que había respetado los derechos humanos, claro, con la limitante de gobernar un país como Haití, donde las cosas no funcionan y que muchas veces se necesitan tomar medidas. Nosotros estamos viendo esa situación, el peligro que representa. Ya la comunidad internacional ha comenzado a reaccionar. Hay que ver qué van a hacer los gobiernos que siempre están metiendo su mano en Haití, cómo van a asumir esto, cómo va a ser la sucesión del poder y cuándo podríamos hablar de por lo menos una normalización de una paz en las calles de Haití, que desde hace semanas viene siendo afectada y ahora mucho peor. Jovenel Moïse se había prácticamente aislado en su casa. Ahí podemos ver un video del comando armado en el momento que llega a su casa y que cometen el hecho. Él se había aislado prácticamente ahí y se mantenía firme en que iba a completar su periodo. Pero aquí está la situación. La primera dama había quedado herida de gravedad, ya se confirmó su fallecimiento, y aparte de él, unos cuantos militares que le protegían también fueron asesinados. Así que vamos a seguir atentos a todo lo que ocurre con esta situación, y también atentos a que el vecino país de Haití, que esta situación no se le vaya tan de la mano, que afecte tanto a la República Dominicana. Ojalá que las medidas que a través de la reunión que está sosteniendo el presidente en estos momentos con su gabinete militar, se,
sean efectivas y que puedan controlar todo lo que nos viene. Así que hasta la próxima. Yo soy David Ruiz y esto es Gente RD. Viva expresión de dominicanidad.